Hola a todos, ¿qué tal? Y bienvenidos de nuevo a Warhammer Online. Y hoy vamos a empezar la primera guía del canal referente a Warhammer. Y es la guía de cómo completar la misión épica en el Tier 2 en las tierras de Ulthuan. ¿Vale? Bueno, primero de todo, chicos, para empezar esta... Bueno, ¿qué es una misión épica? ¿Vale? Una Epic Quest. Concretamente es un seguido de misiones, o sea, es una sola misión que está partida normalmente en 14 etapas, ¿vale? O sea, es una misión realmente larguísima, o sea, es una misión, por ejemplo, de 14 misiones, pero son seguidas, es una misma misión. En este caso, la del Tier 2 de los Altos Elfos, ¿vale? Se llama Ecos del Pasado, ¿vale? Esta misión. Entonces, para conseguir esta misión, ¿qué es lo que hemos de hacer? Primero de todo, hemos de viajar a Ulthuan, a las Tierras Sombrías, ¿vale? O sea, el personaje que nos va a dar esta misión se encuentra aquí. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de misiones? Vale, este tipo de misiones van de putísima madre porque nos dan un cojonazo de experiencia, ¿vale? Yo, cuando la primera que hice cuando el juego estaba abierto, o sea, creo que subí dos niveles. Dependiendo del nivel que tengas, o sea, la de experiencia que te da, porque claro, te hace viajar, te hacen viajar estas misiones. Tienes que cargarte personajes muy poderosos, tienes que cargarte mobs, ganas dinero, ganas objetos mientras haces las misiones. Y al final de todo, cuando consigues completar las 14 misiones de esta misión épica, ¿vale? Te dan unos objetos mágicos, tres a elegir, que normalmente son o épicos o son raros, es decir, o azules o lilas, ¿vale? Entonces, la del Tier 2 está diseñada, ¿vale? Para personajes que vayan desde el nivel 10 hasta el nivel 19, ¿vale? Si somos de este nivel, entre estos niveles, vamos a ganar un montón de experiencia y un montón de dinero. Y finalmente, si la conseguimos completar, nos van a dar una recompensa realmente brutal. Bueno, vamos para allá. Os voy a explicar dónde coger las misiones, dónde se tiene que ir, qué personaje nos hemos de cargar, qué objetos recoger, dónde devolver las misiones y toda la historia, ¿vale? Vale, pues estamos en las Tierras Sombrías. Para poder iniciar los Ecos del Pasado, hay que hablar con un personaje, un elfo aquí, que se llama Argolins Wilhelm, ¿vale? Este es este de aquí. Este guerrero sombrío de aquí, ¿vale? Nosotros hablamos con este. Bueno, aquí podemos... aquí tiene algunos objetos para poder equiparnos, ¿vale? Si acabamos de entrar en el Ilirion y somos del nivel necesario, podemos coger estos objetos, ¿vale? Que ya son un poco más entrados en materia, ¿vale? O sea, podemos utilizarlos para prepararnos para estas misiones. Pero esto no es lo que nos interesa, ¿vale? Lo que nos interesa es esta de aquí, ¿vale? Ecos del Pasado. Cogemos la misión, ¿vale? Y nos dice que hemos de petarnos a Ulthorim y a este de aquí, ¿vale? Weather, no sé qué. Cogemos la misión, nos dará 3.047 puntos de experiencia, ¿vale? Aceptamos la misión y nos vamos aquí, ¿vale? Ya nos la marca en el mapa. Aquí la tenemos. Pues ahora nos vamos para allá, buscamos al tío este y luego regresaremos para encontrarla, ¿vale? Voy a pausar, voy a buscar el tío, os enseñaré quién es y luego la regresamos. Vale, chicos, hemos de ir donde está la misión pública, ¿vale? Un poco más hacia adelante. Y hemos de buscar a... es una hechicera elfa bruja, ¿vale? Podemos pasar o bien por aquí, aquí podéis empezar la misión. Esta misión es muy chula, ¿vale? Pero yo voy a ir directamente a buscar nuestro objetivo, ¿vale? Intentaremos no agrear, cosa que creo que será imposible. A ver... ¡Ah! Ya decía yo. Bueno, vamos a intentar pasar. Nos vamos a poner esto al escudo. Vale, genial. Pues está por aquí. Mira, es este de aquí, ¿vale? Entonces vamos a petarnos ahora este de aquí. Estos de aquí, que estorban. Vale. Vale. Cosas que pasan, ¿vale? Entonces, a ver, nos petamos estos de aquí. Venga, hombre, ahora he creado todo el mapa,
Vale, genial, venga, petados. Vale, pues ahí la tenemos, ¿vale? Es esta elfa de aquí, ¿ves? Ulthorin Loreyskir, ¿vale? Es una hechicera nivel 12, ¿vale? No, no es un personaje muy poderoso. Pero vamos a ver por dónde podemos entrar para poder... Vale, pues por aquí. Vale, vamos por aquí, la cogemos bien y vamos para allá. Le metemos la hostia, venga. Ahí está. Nos petamos al personaje. Le metemos ahí y venga. ¡Pim! ¡Pam! ¡Barraca! ¿Vale? Y ya la tenemos. La saqueamos y cogemos el objeto que tiene. Yo puedo despellejarla, ¿vale? Lo aprovecho. Y ahora hemos de volver al campamento y regresar la misión. Vamos para allá. Vale, aquí lo tenemos. Devolvemos la misión y ganamos... Voy a apuntármelo, ¿vale? Porque sí, vamos a hacer luego el final... El total de experiencia que ganamos, ¿vale? 3047 de experiencia. Completamos la misión y volvemos a pinchar y cogemos la segunda parte, ¿vale? En este objeto nos pide que encontremos un arca que hay en medio y un pergamino anciano, ¿vale? Esto está en la plaza de la misión pública, en esta de aquí, ¿vale? Por tanto, hemos de volver aquí y encontrar el... dentro, en medio de la misión pública hay como un altar, ¿vale? Hemos de coger eso y luego un pergamino. Bueno, voy para allá y cuando lleguemos, pues reengancho. Vale, estamos aquí. Tendremos que luchar por cojones, ¿vale? Es este que hay aquí, ¿ves? Arkov Sarucil. Dentro de esta arca está el pergamino que buscamos, ¿vale? O sea, ahora seguramente yo voy a intentar no luchar, ¿vale? Pero evidentemente, al nivel que vosotros estaréis haciendo esta misión, ¿vale? Pues vale la pena hacer, incluso completar el escenario, ¿vale? Este de aquí lo tendremos que agregar. Vamos a tirarle ahí el cuchillo. Vas, vente para aquí. Vale, el oro, porque estos son... Claro, van a distancia. Y estos no van a venir, ¿vale? Aquí lo tenemos, ¿vale? El pergamino anciano, lo recogemos. ¿Vale? Completamos la misión y regresamos al mismo sitio. Vamos a devolverle al mismo personaje. Voy para allá y reengancho. Ya estamos llegando y aquí tenemos, ¿vale? Devolvemos la misión. Ecos del pasado nos dan 1625 de experiencia, ¿vale? Completamos la misión. Perdón. Ahora, completada. Es que a veces... Se queda algo bugueada, ¿vale? Completamos la misión, seguimos por la siguiente, ¿vale? Hemos de hablar con Argolins Wilhelm, o sea, hemos de hablar con él mismo. Aceptamos, ¿vale? Devolvemos la misión. Completamos de nuevo, nos da también 1625 puntos más. Esto, claro, los niveles bajitos de la zona, pues es bastante experiencia. Cogemos la siguiente. Siempre hemos de coger la misma, ¿vale? Ecos del pasado. Vale, y en este caso nos dice que hemos de petar a Korolil Bragbolt y matar también a Risantli Palag, ¿vale? Aceptamos. Bueno, me apunto la experiencia 3047 si la completamos, ¿vale? Aceptamos la misión. ¿Vale? Nos vamos a la M y se encuentran aquí, ¿vale? Entonces voy hacia allá, os enseño el personaje y luego regresamos la misión. Vale, pues ya estamos más o menos a la mitad. Vamos a ir a por el Ristampal este, ¿vale? Que es un señor que está aquí, ¿vale? Es un jefe tribal de nivel 12, ¿vale? Entonces lo marcamos. Y vamos a por él. Tenemos que limpiar, ahora tenemos que luchar por cojones aquí. Pero bueno, sin problema. Vale, vamos a agregar estos de aquí. Hola. Nada. Cuidado porque todos estos van a distancia, ¿vale? Si no os acercáis al cuerpo a cuerpo, os van a atacar en la distancia. Vale, vale, ahí lo tenemos. A ver si puedo agregarlo. Espero que no los agregue a todos. No, vale, viene por aquí. ¿Vale? O sea, avanza un poco, pero os obliga a venir, ¿vale? O sea, que si podéis hacerlo en grupo, esto, mejor que mejor, ¿vale? Voy a lotearlos y a despellejarlos. Vale, yo quiero... Ah, yo creo que puedo, me cago que puedo. Venga, vamos para allá. Hacemos la agreada padre. Venga, uno. Bomba. Vale, esto fuera. Ay, Dios. Ay.
Vale, nos petamos al que interesa. Venga, le meto aquí el zambombazo. ¡Bomba! Chap, chap. Chap. ¡Ay! ¡Ay! Vale. Ya tenemos el personaje reventado. Hostia, tíos. Cuesta un poco moverse por aquí, ¿eh? Vale, ahí está. Venga, otro. Vale, campamento destrozado. Podemos lootear todo y coger los ítems que podemos. Chap, chap, chap. Yo voy a aprovecharlo. Ahí está. Y este aquí que ha reseteado. Joder. Lo petamos de nuevo. Venga, ahí está. Pim, pam. Y parraca. Vale. Pues pasamos del resto. Y seguimos. Ahora vamos a por el otro que está en la otra zona. Vale. Subimos por aquí a ver si salimos del combate. Vale, en cuanto lo encuentre os lo enseño, ¿vale? Venga, hasta ahora. Vale, ya lo he encontrado. A ver, es un poco difícil de llegar a esta ubicación, ¿vale? Yo he tenido que pasar por aquí porque esto es estrecho, ¿vale? Entonces, o sea, es piedra, ¿vale? Montaña, que diga. He tenido que pasar por aquí, ¿vale? Pasar por aquí y llegar aquí, ¿vale? Entonces, bueno, el tío es este de aquí, ¿vale? El Coril Black por plop plop. Vamos a ver si lo podemos agregar desde aquí. Mira qué bien, viene el solo, ¿vale? Pues venga, vamos para allá, nos lo petamos. Vale, genial, ¿vale? Misión completada. Y ahora nos hemos de regresar al campamento. Voy a despejarlo, ¿vale? Y devolver la misión. Voy para allá. Vale, ya estamos llegando. Entonces, una vez lleguemos aquí, nos vamos al mismo personaje, ¿vale? Y le devolvemos la misión, ¿vale? Nos da los 3047 y nos da un pergamino, ¿vale? Este pergamino, ahora cogemos la misión de nuevo, ¿vale? Nos dice que este pergamino la hemos de entregar a una tal Rihanna, ¿vale? Esta tal Rihanna se encuentra ya en el capítulo 6, ¿vale? O sea, ahora ya abandonamos esta zona de aquí, que esto es el capítulo 5, y nos hace ir hasta el capítulo 6, ¿vale? Aquí el rango ya es 12-13, ¿vale? O sea, todas estas misiones que hemos hecho ahora mismo aquí ya nos dan paso a que hagamos las misiones públicas para ir preparándonos a ir avanzando por las tierras sombrías, ¿vale? Con todo lo que hagamos hecho aquí, las misiones estas públicas de aquí, estamos más que suficientes para ir hasta el capítulo 6, ¿vale? Entonces, vamos al capítulo 6, encontramos a Rihanna y le entregamos este pergamino, ¿de acuerdo? Vamos para allá. Bueno, voy camino allá y cuando esté en el capítulo 6 buscamos a Rihanna, os enseño cuál es y seguimos la guía. Hasta ahora. Vale, pues aquí está la entrada del capítulo 6, ¿vale? Ya estamos dentro, capítulo 6. Y en este campamento encontramos a Rihanna. Rihanna es una hechicera, una archimaga. Vale, aquí, bueno, aparte cuando acabéis todo esto podéis seguir haciendo las misiones públicas. Bueno, y las misiones que os den. Es esta archimaga de aquí, ¿vale? Scholar Rihanna, ¿vale? Bien, le entregamos de nuevo la misión. Nos da 1000. ¿Cuánto? Perdón, 1750. Vale, es que sí me lo voy apuntando y así al final de la guía os diré el total de experiencia que pillamos. Vale, bueno, la devolvemos y cogemos de nuevo a la misión Ecos del Pasado. En este caso nos pide que vayamos a una localización y encontremos en unas ruinas una llave, ¿vale? Y nos dará 2300, ¿cuánto? 2324 puntos de experiencia, ¿vale? Aceptamos la misión, ¿vale? Y le damos a la M y nos manda aquí, ¿vale? Encuentra en las ruinas la llave, ¿vale? Pues voy para allá. Ahí, voy para allá y en cuanto llegue os enseño dónde está y dónde tenemos que cogerla. Hasta ahora. Vale, ya estoy en las ruinas, ¿vale? Tenéis que bajaros, este es el capítulo 6, ¿vale? Bajáis por aquí, ¿vale? Rodeáis por aquí la misión pública. Y aquí dentro de la misión pública, que son estas ruinas, ¿vale? Tenéis que iros a la parte más septentrional. Y la llave está aquí. ¿Dónde están estas elfas de aquí?
Vamos a tener que hacer el pool. Vamos a limpiar esto, porque si no nos van a venir. Vale, entonces nos los limpiamos ya. Esto, claro, evidentemente, como siempre, ganaréis un montón de experiencia. Estos tíos a mí no me dan prácticamente nada o nada, ¿vale? Pero a vosotros, si lo hacéis con el nivel que os pertoca, ¿vale? Os van a dar un montón de experiencia, ¿vale? Vamos a ver, es esta llave de aquí, ¿vale? Keystone, aquí está. Me voy aquí, me hago un ¡pam! Venga, me las peto. Pim, pam. Venga, otra. Chip, chap. Pam, pam, pam. Venga, y la última. Nos tiramos el de moral. Le metemos otro. Chip, chap. Y la otra. Vale, genial. Lo saqueamos todo. Vale, y cogemos la Keystone, ¿vale? Completada. Ahora hemos de ir otra vez aquí arriba al capítulo y devolver la misión. Voy para allá, cojo el burro. Y a ver si puedo pasar por aquí. Mira, sí, genial, puedo pasar por aquí y no tener que hacer toda la vuelta. Vale, pues me voy por el camino. ¡Ah! ¡Que no me toque! Ya me tenía que tocar. Por aquí podría bajar. Vale, el camino está allí. No, si ahora la voy a liar. Déjame, hombre, déjame. Déjame vivir. Qué pesado. ¿Aún me persigue? No. Vale, voy hacia el camino. Vale, hacia el capítulo 6. Y en cuanto encuentre a Rihanna, le devuelvo la misión y seguimos. Vale, pues aquí estamos de nuevo en el campamento. Hablamos con Rihanna. Vale, le devolvemos la misión, Ecos del pasado, lo completamos, nos da la experiencia. Y ahora aquí hay un cambio de situación, ¿vale? Cogemos la misión, ¿vale? Y esta nos da 1500, un momento me lo apunto, 1559, ¿vale? Cogemos la misión, volvemos a hablar con Rihanna, ¿vale? Nos da la experiencia y ahora aquí... Al coger de nuevo esta misión, nos envía directamente al viejo mundo, ¿vale? Hemos de ir a buscar, a hablar con Carabela Belz, que es de la orden del grifo, ¿vale? Esto está en la zona del imperio, ¿vale? Cogemos la misión. Y no sé si aquí habrá un maestro de vuelo. Sí, hay un maestro de vuelo. Aquí está. Y si no recuerdo mal, es a Ostlan. Sí, en Ostlan, ¿vale? Vamos, cogemos el maestro de vuelo. Cambiamos aquí y nos vamos a Ostlan, ¿vale? Zona 14-19. Ahora mismo está controlado por la destrucción, qué mala suerte. Vale, nos vamos para allá. Cargamos el mapa. No he apuntado cuánto me daba de experiencia, ahora lo apuntaré. Pero una vez aquí, claro. Ahora, al expandir, dijéramos... Otro mapeado, ¿vale? Tal como vayamos recorriendo la zona de Ostlan, nos va a ir desbloqueando zonas y, por tanto, experiencia extra, ¿vale? Porque tal como descubrimos zonas, nos va dando experiencia. No es que sea una barbaridad lo que nos dé, pero algo nos da, ¿vale? Nos da 2467, vale. Entonces, vale, la hemos cagado, perdón. No es en Ostlan, sino en el territorio troll. Quiero recordar, un momento. Sí, aquí está, ¿vale? Está en el territorio troll. Aquí, más o menos, ¿vale? Entonces hemos de volar al territorio troll, que creo que era lo que quedaba más cercano. Porque si no hemos de pasar por encima... Un segundo, ahora lo compruebo. Pero creo que era que quedábamos más cerca si vamos al territorio troll. Y entonces está más o menos en la esquina con Ostlan. Sí, quedamos más cerca, ¿vale? Entonces hemos de acercarnos por aquí. Y en cuanto estemos allá, pues la buscamos y hablamos con ella. Voy para allá. Vale, ir con cuidado por aquí, porque esto es una zona de reino contra reino. Por tanto, podemos encontrarnos algún petate por aquí, ¿vale? Pero está aquí al borde, ¿vale? Lo digo porque esto es la zona de reino contra reino, pero está por aquí. Vale, hay un pequeño campamento aquí.
Vale, y aquí la tenemos, ¿vale? Aquí tenemos ecos del pasado. Está aquí dentro. Vale, la tenemos aquí. Es una señora con un pechamen bastante importante. Vale, le damos el tomo. Completamos la misión. Vale. Y ahora cogemos de nuevo la misión. Esta nos dará 1858 puntos de experiencia. Y nos dará, bueno, una recompensa que es un tinte, ¿vale? Hemos de encontrar esto de aquí, la evidencia de Saturil, ¿vale? Que creo que está en una piedra, si no recuerdo mal, en Ostland, y devolverle a la paya esta, ¿vale? A ver. Correcto, nosotros estamos aquí ahora mismo y esto está aquí, ¿vale? Entonces hemos de caminar hasta aquí abajo. Voy para allá y reenganchamos. Buenas. Ay, Dios, esto es un cansancio, ¿eh? Vale, llegamos ya a la zona, al campamento este de Ostland. Y hemos de devolver la misión a este buen hombre de aquí, que es un cazador de brujas. Bueno, de hecho no es un cazador de brujas, es el uno que creo que nos da caballos, no, el Relay Master, vale, perdón. Devolvemos la misión, ¿vale? Ay, encima nos da dinero, ostras. Ostras, todas las demás nos daban dinero, creo que no. Pero este vamos a ponerlo, perdón, ¿eh? Este, a ver, nos daba... nos ha dado 2010 y 35 silvers, ¿no eran? Sí. 37 silvers y 57 cobres. Vale, pues entonces completamos. Vale, volvemos a cogerlo. Ay, no, perdón. Ahora hemos de devolver, hemos de ir al donde estaba la chica esa. No sé si hay un maestro de vuelo. Vale. Cogeremos el maestro de vuelo, así iremos más rápido, ¿vale? A la frontera. Entonces vamos a coger el maestro de vuelo y nos vamos aquí al territorio troll. Vale, genial. Una vez ahí le devolvemos el tomo este. Vale, estamos aquí y hemos de ir aquí abajo, ¿vale? Entonces, bueno, voy para allá. Ojo al salir aquí, como siempre, ¿vale? Porque esta es zona de raza contra raza. Vale, esta zona de aquí es raza contra raza. Pero vais directamente hacia aquí, rápido, y entonces saldréis de la zona de peligro, ¿vale? Bueno, cuando llegue ahí, pues reengancho. Vale, una vez lleguemos aquí, que es donde está a la que le hemos de devolver la misión, ¿vale? Tenéis que iros por este camino de aquí, ¿vale? Aquí hay una torre de élfica, ¿ve? Este de aquí, ¿vale? Es, bueno, sí, es una torre élfica, ¿vale? Aquí es donde está la piedra, la Tumbled Stone, ¿vale? Que es donde hemos de pinchar. Y en cuanto pinchemos, esto estaba por aquí, cerca de... Aquí está, ¿vale? Esto de aquí. En cuanto pinchamos aquí, vale, a ver si nos agregamos. Vale, en cuanto pinchamos aquí, ¿vale? Encontramos la evidencia esta, ¿vale? Entonces nos vamos de regreso. Y ahora sí, ahora vamos aquí y la devolvemos a Carabela Beth, ¿vale? La señora esta del pechamen interesante. Vale, y ahora aquí cogeremos la siguiente misión. Vale, son larguitas las misiones. Pero bueno, os hacen viajar mucho, ya os digo, si es para el nivel que tenéis. Yo porque ahora no estoy ganando nada de experiencia. Pero si lo hacéis con el nivel óptimo, esto es una pasada lo que os da. Vale, aquí elegimos cualquier recompensa, ¿vale? Bueno, lo que queréis, esto es un tinte, ¿vale? Yo cojo este mismo. ¿Vale? Y de nuevo cogemos este de aquí, ¿vale? Ahora nos pide que encontremos el Nagarite Ward, ¿vale? Cogemos la misión.
nos vamos a la M y esto está aquí, perdón, ¿vale? En cuanto, bueno, voy para allá, en cuanto, vamos a intentar bajar, si hacéis el escenario, bueno, estas misiones con vuestro nivel óptimo, ¿vale? Intentar ir por los caminos, son zonas seguras, ¿vale? Si intentáis pasar, yo cuando he tenido que ir aquí, he pasado por aquí, ¿vale? Me he encontrado un montón de bandidos, de lobos, de ungors y vestigors, ¿vale? O sea, el camino largo sería este, el más seguro, ¿vale? Pero o sea, es más largo, pero es más seguro. Si no, vais por aquí, si vais en party, os petáis a todos los que de esto, pilláis experiencia y adelante, ¿vale? Pero bueno, yo pasaré por aquí ahora, ¿vale? Bueno, voy para allá y reengancho. ¡Hasta ahora! Vale, ya estamos cerca. Y esto está aquí, ¿vale? ¿Veis aquí que hay esta entrada de esta cueva? Vale, pues es aquí dentro. Vale, hemos de entrar, ¿vale? En la zona está aquí, más o menos a la mitad, pues aquí delante, ¿vale? Ahí está entrada a las cavidades, ¿vale? Hemos de entrar por aquí. Vale, y al final de la gruta. Aquí podéis saltar, ¿vale? No hay nadie aquí, ¿vale? Entonces hay esto de aquí, ¿vale? Que es lo que estamos buscando. Pinchamos aquí, ya lo hemos completado. Y ahora hemos de ir de nuevo con la carabela para devolverle la misión, ¿vale? O sea, ahora es hacer otra vez de nuevo hasta llegar al sitio donde hemos cogido la misión, ¿vale? Hago el recorrido a la inversa. Cuando esté llegando al campamento, reengancho de nuevo y seguimos las misiones. ¡Hasta ahora! Y aquí estamos, encontramos a Carabela, le devolvemos la misión, cogemos los 1953 de experiencia, completamos, volvemos a pinchar, ecos del pasado, ¿vale? Y ahora nos pide que encontremos el orbe de los Asur, el orbe de Kadaith y el orbe de Mennuli. Esto es en la misma cueva, ¿vale? 2593 de experiencia, ¿vale? O sea, cogemos la misión y de nuevo nos envía en la misma zona, ¿vale? Hemos de ir a la misma caverna, o sea, mismo recorrido. Uy, perdón, por aquí. Mismo recorrido en la misma caverna y ahí encontrar estos tres orbes, ¿vale? Bueno, vamos para allá. Hasta ahora. Vale, pues ya estamos aquí. Este era el orbe que habíamos cogido, el de Nagraith. Este es el de Kadaith, ¿vale? El de Mennuli. Bueno, cogemos este, a ver. ¡Ay! ¿Y ahora qué pasa? ¡No me jodas que se ha bugueado! Ahora, vale, Mennuli y el de los Asur. Vale, ahora. No os desesperéis, ¿vale? Se tienen que iluminar los tres faritos. Vale, una vez esto completado, pues hemos de volver al campamento con cara a verle y decirle: ya hemos encendido la luz del piso, ¿vale? Y ahí seguir con la siguiente misión. ¡Hasta ahora! Me voy para allá. Ahí está. Venga, devolvemos la misión. Ecos del pasado, ¿vale? Cogemos la recompensa. De nuevo pinchamos. Ecos del pasado. Y ahora nos pide viajar al suroeste de Oslan, ¿vale? Y en unas ruinas de una torre hay un tío que es Rúthil, que es el exiliado, ¿vale? Aquí ya nos dan más experiencia, 3660. Vale, genial, aceptamos la misión, le damos a la M para ver dónde está y, señores, está aquí. O sea, ahora lo mejor aquí es coger el camino y, bueno, hacer un largo viaje hasta llegar aquí abajo. Venga, chicos, menos mal que estamos en vacaciones, porque si no, esto es súper largo. Bueno, pues nada, me queda un buen trecho. Voy a pasar todo el camino y cuando llegue ahí, reengancho nuevo, porque si no, hacer un vídeo de todo el camino, pues queda un poco largo, ¿vale? Entonces, que nos vemos ahí abajo. Hasta ahora. Falta mucho. ¿Qué falta mucho? Pues acabamos de pasar la cueva, hombre, aún queda. ¡Un puentecito! ¡Qué bonito! ¡Ay, que subo! ¡Ay, que bajo! ¡Olé! El camino sigue, sigue. Y sigue, y sigue. Oh.
para que vemos. Esto es una grata bienvenida, con un cañón en la puerta. ¡Ay, mira, luciérnagas! ¡Qué bonito! El largo horizonte que sigue. Venga, y no se acaba el camino. Aún nos queda, aún nos queda. ¡Mira, un puente! Ahora pasamos un puente. ¡Bien! ¡Otro puente! ¡Venga, que subo! ¡Y yo! ¡Qué bajo, qué bajo! Se me va la olla. Ahora me siguen las arañotas de los cojones. Bueno, si estáis resfriados o algo, aquí está el doctor F, que es un campeón. ¡Ya queda menos, chicos! ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! ¡Aquí está el puntito naranja! Y aquí tenemos al exiliado. Como no podía ser, era un tío... ¿Dónde están los muebles, tío? Y el chocolate caliente después de la pateada que me has hecho coger. Bueno, hablamos con el exiliado. Vale, cogemos la recompensa. Y de nuevo cogemos ecos del pasado. Habla con el mismo. Hola, vale. Espérate, 2673. Vale. Vale. Perdón, sí, correcto. Espérate, más 2673. Esta es otra. Vale, y ahora nos hace hablar con Thalian Silverbow, arco de plata, y nos... Y esto es en el Irion. Nos vamos para el Irion, chicos. Cogemos la misión y vamos a comprobarlo, ¿eh? Pero creo... Hostia puta, ahora... Nos vamos a el Irion. Ahí está. Ahí está. Nos vamos a ir aquí. Perdón. Esto y esto fuera. Aquí, en el campamento este. Vale, ahora lo interesante. Estando por aquí... creo que el campamento más cercano es este de aquí. Lo que no recuerdo es si aquí había maestro de vuelo. Vale, pues nada, chicos, ahora hemos de ir hacia... Bueno, podéis tirar la... Mira, voy a tirar el libro. ¿Y el libro dónde lo tengo? No lo sé. Pero... Me dará para ir a Elirion. Vale. Nos hemos de ir a Elirion, chavales. Y de ahí... Tengo aquí la chuleta. Hablar con el... Ah, mira, genial, nos vamos al Lirion. Vale. Vamos a petarnos el goblin ahora. Vale, genial, pues entonces aquí, creo que es en el mismo campamento. A ver si hay suerte. Sí, creo que es en el mismo campamento. Genial, mirad, ahí está. Vale, Thalian Silver Bowl. Vale, aquí lo tenemos, ¿vale? Le devolvemos la misión, nos da la experiencia. 2673 era... Un momento, ¿eh? Vale, sí, genial. La completamos, vale. Cogemos de nuevo, ¿vale? Y aquí ya nos dan, nos empiezan a dar recompensas de las chulas, ¿vale? Aquí ya tenemos ya un azul. Uno, bueno, en este caso yo como soy maestro de la espada, se adapta a mi clase. Dependiendo de la clase que tengáis vosotros, ¿vale? Se os adaptará a vuestro equipo, ¿vale? Bueno, aquí cogeríamos cualquiera de las dos, ¿vale? Nos dice que hemos de petar, ¿vale? Hemos de petar el... Bueno, este goblin de aquí, ¿vale? Aceptamos la misión, ¿vale? Y este goblin se encuentra aquí, ¿vale? Entonces, ¿cuánto me daba de experiencia esta? Un momento... 3.000... 3.333, qué mal rollo, ¿no? 3.333. Vale, chicos, pues voy para aquí y en cuanto encontremos a este buen hombre, pues nos lo reventamos y seguimos. Montamos al burro y vámonos para allá. Venga, hasta ahora. Vale, ya llegamos a la cueva. Ir con cuidado, ¿vale? Porque por aquí hay muchos leones de estos, ¿vale? Que os puede hacer mucho daño. Vale, aquí está el cuerpo del... Bueno, aquí está el amigo. Que está durmiendo. Vale. Ahí está. Vale, como podéis ver no es campeón ni es nada, ¿vale? Vale. Y patapam, ¿vale? Ahí está. Ya lo hemos petado. Mira, y nos ha dado algún objeto, ¿no? Bueno, luego lo miramos. Si os dan objetos, pues los miráis. Y ya está, ¿vale? Una vez
derrotado este goblin, ¿vale? Hemos de volver de nuevo al campamento, hablar con el mismo elfo, ir con cuidado por aquí el Ilirion, porque en estos pequeños bosques, mira, estaba camuflado o no lo he visto, en estos pequeños bosquecitos de así tan bonitos y tal, se esconden un montón de elfos oscuros que os asaltan. Acabo de pasar por aquí, ahora hace poco, y me han asaltado como 5. Como 5 elfos oscuros, ¿vale? Entonces ir con cuidado porque en el Ilirion, ¿vale? Los elfos oscuros se camuflan mucho por estas zonas. Mira, ¿ves? Aquí hay uno. Pero es que aquí detrás, tú pasas por aquí, que dices, esto, bueno, es lo más seguro, ¿no? Ir por un camino, pero mira, es que hay uno, dos, otro por ahí, tres, cuatro. Porque ahí ya no veo más, pero me han asaltado un montón. Yo pasaba por ahí tan tranquilamente y ¡zasca! Me han venido todos ahí a pillar. Vale, chicos, pues ahora cogemos aquí, ¿vale? Y ahora sí ya cogemos la recompensa tocha, ¿vale? Yo en este caso, bueno, me da igual porque esto no lo voy a utilizar. Pero, mira, yo qué sé, pues... Esta misma, por decirlo algo, ¿vale? Cogemos la misión, ahora nos lo equiparíamos, ¿vale? Y cogemos, creo que esta ya es de las últimas, si no me equivoco. Esta nos da 3779, nos da unas hombreras también, ¿vale? Dependiendo de nuestra... de nuestra clase nos dará una u otras, ¿vale? Pero ya son épicas, ¿eh? Esto ya es épico. Que no está nada mal. No está nada mal. Pero bueno, en este caso vosotros cogeríais lo que os conviniera, ¿vale? Vale, cogemos la misión. Nos vamos a M, ¿vale? Y nos hemos de ir aquí abajo, ¿vale? Bueno, pues voy para allá. Reengancho de nuevo en cuanto estemos en la zona. Y luego ya, creo que esta ya es la última de las misiones. Cogeremos ya y acabaríamos toda la guía de la misión épica en el tier 2. Igual que esta guía, ¿vale? Pues igual que estas misiones épicas, las hay tanto en el tier 2 del imperio como en el tier 2 de los enanos. Lo mismo en la destrucción, ¿vale? Es decir, o sea, es en la misma zona, ¿vale? Ya cuando pueda haré, pues la del imperio, ¿vale? Y la de los enanos, o sea, en el mismo tier, ¿vale? Y así tenéis una equipación muy guapa, ¿vale? Para los niveles que son. Y la verdad, coño, vale la pena. Ahora luego sumaremos la experiencia que os da en total todo, todo esto. Estamos llegando... Vale. Bueno, engancho en cuanto esté allí, ¿vale? Un segundín. Vale, chicos, se me ha ido la castaña, ¿vale? Hemos de regresar a la misma cueva, ¿vale? Donde nos hemos petado aquí el cuerpo del goblin, ¿vale? Y seguir el rastro de cuerpos de goblins que hay por aquí, ¿vale? Y llegado el momento nos encontraremos al último jefe que nos hemos de petar. Que es, si mal no recuerdo, debería de ser un bicho grande, feo y quizás sea un campeón. Mirad, aquí tenemos... ¿Es este? No, hemos de petarnos al... Ladder Swarmsplit, Ladder. Vale, bueno, igualmente tendremos que pasar por aquí y petarnos a estos de aquí. ¡Ay, Snotlings! ¡Qué gracia! Vale. Bueno, pues nada, ahora es ir pasando por aquí, reventándonos esta peña, abriéndonos paso, y me figuro que es al final del todo. A ver, este memo. ¡Pim! ¡Pam! ¡Pim! ¡Pam! ¡Patapam! Lo que voy a hacer es, cuando llegue al... Ah, vale, perdón. Iba a pensar, ¿y ahora qué coño? Me he encontrado un Snotling, ¿vale? nada. Está por aquí, ¿vale? Entonces, cuando me acerque ya al objetivo, reengancho de nuevo y os enseño quién es, ¿vale? Vale, chicos. Aquí tenéis el boss final, ¿vale? Dentro de la cueva. Ojo, porque por aquí hay unos diablitos que pegan bastante fuerte. Bueno, pegarían bastante fuerte a vosotros. Pero aquí lo tenéis, ¿vale? Es un campeón, ¿vale? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver cómo va, ¿no? Le meto.
Y ahí va, venga. Venga, chap. Este. Ahí. A ver si la puedo tirar. Sí, la tiro, vale, genial. Ojo, porque yo ahora lo estoy aquí. Yo ya soy un nivel bastante más elevado, pero vosotros aquí lo más seguro es que tengáis que ir en party, ¿vale? O tener algún sanador, porque este pega unas buenas castañas. Yo no es que tenga un equipo extraordinario, ¿vale? Pero bueno, ahí está, mira, me ha bajado vida. Bueno, lo cogemos, nos ha dado una chest. Vale, y finalmente, en cuanto acabamos esto, lo que tenemos que hacer es volver a Elirion, ¿vale? Al campamento que teníamos, ¿veis? Ojo con estos de aquí, ¿vale? Con estos demonios de aquí que pegan bastante fuerte. Nivel 19, ¿vale? Pero pueden ser algo molestos, ¿vale? Bueno, llego al campamento y entonces reengancho allí para devolver la última misión, creo que es, ¿vale? Venga, chicos, y finalmente cogemos la recompensa que queramos. A ver, este que... Bueno, es que no los voy a coger. Vale, cogemos este de aquí. Y señores, se acabaron las misiones. Esta es todas las misiones de quest épica del tier 2 de los altos elfos, ¿vale? En total, si completáis todas las 14 misiones, vais a coger un total de 41.976 puntos de experiencia. Un objeto, en este caso una armadura de color azul, una rara, ¿vale? Y unas hombreras épicas, ¿vale? Y aparte, pues toda esta experiencia. Bueno, chicos, pues nada, esta es la guía paso a paso de todo el tier 2 de los altos elfos. Chicos, espero que os sirva y que podáis completar toda la misión épica, ¿vale? Y conseguir estos objetos y toda esta experiencia. La verdad es que, bueno, no sé a estos niveles si 41.000, bueno, casi 42.000 puntos de experiencia os servirán para subir uno o dos niveles enteros, aparte de todo lo que os podáis llevar por delante. Chicos, sin más, espero que os haya gustado. Si es así, like, dislike si no os ha gustado, y nos vemos en la siguiente guía. Hasta luego, chavales, y que vaya bien. Chao.